Contra lo que se quiere hacer creer por el buenismo al uso del siglo XXI, la historia es obstinada y durante la dominación árabe nos presenta un al alejado de la Arcadia feliz. Ese alejamiento es el que hizo posible la reconquista, ya que los miles de españoles que en un principio quedaron bajo el poder árabe acabaron emigrando a tierras cristianas o fueron sencillamente eliminados. Los que huyeron al norte y sus descendientes, serían los que posibilitaron el hecho de la reconquista. Si en algún momento existió algo de tolerancia, en todo caso se puede ubicar en tiempo de los reyes católicos. Una tolerancia basada en los tratados de paz que tenían la solidez que pueden tener los tratados del vencido. En otro capítulo ilustraremos lo que, se, lo que dice el Corán, máxima ley del Islam, sobre asuntos como la tolerancia. Una tolerancia que se vio abocada a la supresión Dada la actitud de los moriscos, más proclives a propiciar invasiones que a integrarse en la sociedad española. En el peor de los casos, además, podemos decir que el final de la tolerancia llegó como justa reciprocidad a lo acontecido anteriormente en el ámbito musulmán. Por ejemplo, en Tudmir, una región que comprendía Murcia y Alicante, o en Toledo, en Córdoba, en Mérida, en Elvira, en las inmediaciones de Granada, y un largo etcétera no tan famoso, conocieron en su propia carne la generosidad de los invasores y la forma que tenían de respetar los pactos. La Inquisición, con respecto al morisco, tenía una situación de relativa tolerancia, mediante acuerdos que atemperaban su acción. Actuaban moderadamente dictando edictos de gracia sin confiscación de bienes ni abjuración pública. Incluso Adriano de Utrecht ordenaba que salvo indicios muy firmes no, no se procesare a ningún morisco ni por causas leves ni por seguir prácticas tradicionales que no fuesen ceremonias religiosas islámicas y el tribunal del Santo Oficio establecido en Granada en 1526 no se ocupó para nada de los moriscos tras cinco décadas de existencia la Inquisición no se había ocupado de los moriscos en principio Nada tenía que decir sobre unos súbditos que conservaban sus costumbres y su religión mientras no fuesen usadas a estas como elementos disociadores, algo que a la corta resultaría imposible. No obstante, y confiando en lo imposible, durante el reinado de Carlos I, la tolerancia es la base de la convivencia entre las dos culturas antagónicas. Se dictan pragmáticas que prohíben los usos y las formas de vida islámica de los moriscos. Pero son pragmáticas que nunca se llevan a la práctica. Pragmáticas que hayan empezado a dictarse diez años después de la toma de Granada. Por ejemplo, la pragmática de 14 de febrero de 1502, donde se daba a elegir a los moriscos entre la conversión o el exilio. Bien, a los pocos días de la promulgación de, de la pragmática, Cisneros cometió la osadía de quemar. En una hoguera pública en la Plaza de Rambla de Granada, todos los libros y manuscritos en lengua árabe. Bien, el autor que dice esta cita, seguidor de la historiografía árabe, embebida en el Corán, del mismo modo que el que suscribe está embebido en el Nuevo Testamento, trata de osalía la acción de Cisneros. Que si ha pasado a la historia, es gracias a su habilidad política y a su capacidad teológica, una mente privilegiada la de Cisneros, sin tener en cuenta que Cisneros actuó como se actuaba en los principios del siglo XVI contra los enemigos del Estado, porque debemos remarcar que ante todo el problema morisco era un problema de seguridad nacional en el que los moriscos eran colaboradores de los enemigos que estaban anhelando una revancha tras la reconquista total de España culminada el 2 de enero de 1492. Es el caso que la reina que quería acelerar el proceso de conversión de los moriscos que estaba llevando a cabo con éxito pero con gran lentitud fray Hernando de Talavera por lo que envió a Cisneros a animar el proceso Cisneros actuó de modo contundente prendiendo a algunos alfaquis y convirtiendo al más docto de ellos el Cegri concluida la reconquista era lógico no sólo por la idiosincrasia del momento sino por la lógica aspiración intemporal que el reino hispánico pretendiese la incorporación no sólo geográfica, sino también ideológica de los habitantes del reino de Granada. Y por otra, también era lógico que los descendientes de aquellos invasores del siglo VIII considerasen como derecho seguir hollando los derechos que venían hollando desde hacía ocho siglos. La firmeza en los postulados de reconquista y la falta de aceptación de la evidencia por parte de quienes, tras ocho siglos, seguían sintiéndose ajenos al proyecto nacional de España, motivó que los granadinos se sublevaran por primera vez en 1500, claramente motivados por la política intransigente de Cisneros. Intransigencia que se centraba en negarse al colaboracionismo de los moriscos con la piratería berberisca, verdadero dolor de cabeza de España en aquellos tiempos. En cualquiera de los casos, debemos convenir que el modo de bautizar que tuvo el cardenal Cisneros, que fue por aspersión, no fue lo que se llama ortodoxo. A primeros del siglo XVI, los moriscos de Teruel pidieron de forma masiva el bautismo, a lo que la nobleza aragonesa respondió solicitando que no, se fues, no fuesen aceptadas esas medidas, ya que la condición de moros de los labradores les significaba unos mayores ingresos económicos. Pero la revuelta de las Germanías dio al traste con estas medidas, ya que los comuneros castigaron el apoyo que los moriscos habían dado a la nobleza con el asesinato de un gran número de ellos y con el bautizo forzado. Los comuneros forzaron el bautizo de los moriscos, pero al cabo ese bautismo fue dado como bueno por el emperador una vez que venció a las comunidades. Por otra parte, la desafección a España los disturbios y el malestar ocasionados por quienes no asumían la nueva situación histórica, hicieron crecer la inseguridad ciudadana, por lo que las autoridades españolas, mirando por la integridad primero de los españoles y también de los levantiscos árabes que no se conformaban con vivir en España y pretendían desestabilizarla con claras intenciones de provocar una nueva invasión africana, el 12 de febrero de 1502 mandaron que todos los moros libres mayores de 14 años y las moras de 12 salieran de España antes de mayo, con facultad de usar de sus bienes en la forma que se dijo el año 1492 para los judíos, prohibiéndoseles con pena de muerte y confiscación ir a África, con cuyos soberanos había guerra, señalándoles los dominios del sultán u otros que tuvieran paz con la corte española. Este decreto de conversión o expulsión era privativo del reino de Castilla. En la corona de Aragón se instauraría el 8 de diciembre de 1525. Pero observaremos por las fechas tratadas que esos decretos parecían no ser decretos, sino otra cosa, porque aquí no se fue nadie. Tampoco se llevaba a efecto la labor evangelizadora. Hasta en 1526 en breve firmado por el emperador, se reconoce la débil acción evangelizadora llevada sobre la población morisca. Durante ese tiempo, y como consecuencia de los conflictos que habían conducido al bautismo forzado de multitud de moriscos, la Inquisición era benévola con los moriscos, consciente de que mucha culpa de su situación correspondía a la actuación de los cristianos viejos. Se multiplicaron los edictos de gracia pero ni por las buenas ni por las malas aceptaban los moriscos la nueva situación. En cualquier caso, con tal medida se puso fin a un problema serio que podía haber comportado una nueva invasión africana. Pero no se extirpó totalmente el problema porque para eludir ser expulsados, un importante número de musulmanes aceptó falsamente el bautismo con la intención de quedarse en España. Muchos con sana intención, pero otros con la aviesa. De quedar como quinta columnistas espías al servicio de potencias extranjeras y cabeceras de playa en eventuales invasiones. Para los encargados de las estadísticas, había resultado un gran éxito. El problema Mudéjar había desaparecido. Pero ¿qué había quedado en su lugar? Lo mismo preexistente, pero ahora, con otro nombre, el problema morisco. Había desaparecido, había desaparecido el problema Mudéjar y había aparecido el problema morisco se pensará que es el mismo caso que el acontecido con los judíos conversos. Pero veamos. Parece que coincide punto por punto con ellos, pero en este caso no existe la presión de un grupo social que se mantiene en sus costumbres anteriores sobre un grupo que las cambia de forma voluntaria. En el caso de los moriscos, son todos los mudéjares los que se ven impelidos a bautizarse o a exiliarse la preexistencia de mudéjares bautizados voluntarios no es significativa para emparejar ambos fenómenos. Las características del problema morisco eran distintas a las características del problema judío, porque así como los judeoconversos pugnaban por no ser distinguidos de los cristianos viejos y sólo las malas artes de sus enemigos, tanto judíos como los promotores de los estatutos de limpieza de sangre, lograban ponerlos en evidencia y sacar de ellos incluso lo que no tenían en propiedad. Los moriscos se encontraban enmarcados en núcleos perfectamente identificados, en un estado de integración social sencillamente inexistente. En cualquier caso, el problema ocuparía al Estado de una forma singular. Con Carlos I y con Felipe II, el rigor de la Inquisición se centraría en el problema morisco, y en el luteranismo, siendo que los moriscos constituían una población de unas 300.000 almas en una población total de 8 millones. Tanto en la problemática judía como morisca, así debemos distinguir dos aspectos distintos, la problemática nacional española y la problemática internacional. Bien distinto en ambos casos era el problema morisco del problema judío, porque el problema judío no pasaba de ser un problema interno con una minoría de extranjeros, los judíos, que no encontraban acomodo ni apoyo en ninguna parte, ni dentro ni fuera de España. Sin embargo, el problema morisco reviste otras características bien distintas. La situación internacional cambia con la llegada al trono de Felipe II. En la década de los 50, los turcos y los berberiscos amenazaban el Mediterráneo Occidental. Y se empezaba a pensar en el morisco como un quinta columnista que amenazaba a la monarquía hispánica. En ese ambiente más hostil hacia el morisco, se dictaban pragmáticas como la de 1567 que prohibía el uso de la ropa y la lengua árabe, y se convirtió en uno de los principales desencadenantes de la Guerra de Granada de 1568, que duró hasta el 1571. La convivencia entre cristianos nuevos y viejos se iba rompiendo paulatinamente, siendo de día en día más difícil. Este conflicto puede ser considerado como uno de los más crueles que ha visto la historia de España, ya que además de ser una guerra civil, aparece impregnado de fanatismo religioso por los dos bandos. Se enfrentan dos ejércitos diferentes y con estrategias antagónicas. Los cristianos viejos utilizan el sistema militar español. Que tan buenos resultados estaba dando en, en toda Europa. El morisco, que poseía un perfecto conocimiento del terreno, se veía abocado a tomar la táctica de guerrillas, con emboscadas y golpes de mano iracundos. En fin, era una lucha entre dos culturas: la cristiana, que deseaba imponer un sistema de vida en toda la extensión de la palabra, y la musulmana, que se, de, que se defendía desesperadamente ante el peligro de su inminente extinción. La pragmática de 1567 no fue sino la repetición de las ordenanzas dadas por Carlos I en 1526. Ordenanzas que claramente se dictaban para intentar forzar los ánimos de los moriscos, pero que sin embargo no se ponían en práctica. Felipe II, quizás cansado de la situación, decidió finalmente ponerlas en práctica. Fue un error. Fue un acierto. ¿Quién lo sabe? Los monfíes estaban desarrollando su labor de zapa de forma continuada. El levantamiento de las Alpujarras no fue consecuencia de la pragmática. La pragmática pudo ser, eso sí, la excusa, pero la revuelta estaba abonada desde hacía décadas. La inclusión de algunos pormenores de la guerra de las Alpujarras eh, viene motivada para señalar que la expulsión de los moriscos no fue un capricho, como parece señalar algún relato buenista, que solo tiene cabida en la triste historia negra generada contra España y en la triste historia actual de España. La Inquisición no intervino en la campaña, no era su función. Cuando actuaría sería después. España... Había conquistado Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, Mazalquivir y Orán. Pero se habían perdido varias plazas conquistadas y los turcos se habían establecido en Argel en 1516, mientras por otra parte los musulmanes que habían sido expulsados se dedicaban a practicar la piratería contra las costas españolas, donde además de capturar cautivos, contactaban con los moriscos. El acoso del turco. Lejos de remitir, fue creciendo con la ayuda de los moriscos. El acoso llegó a ser de tal grado que se pusieron en peligro las islas del Mediterráneo, a las que fue menester dotar de, de defensas que mejorasen las ya existentes e incluso en 1511, una ofensiva turca obligó a disponer un fuerte sistema defensivo de Cartagena y, debiendo organizarse, la milicia murciana. A pesar de los obstáculos iniciales, la movilización fue un nuevo campo de experimentación para observar su capacidad de mando y depurar en años sucesivos el sistema. En julio de 1555, una galeota turca dio pie a una nueva intervención militar en la costa de Vera. La situación que había llevado a la corona a despoblar algunas poblaciones costeras para evitar el contacto con los piratas norteafricanos llegó a que el 1 de enero de 1567 se promulgase la real pragmática que exigía la conversión total de los moriscos, lo que llevó a un alzamiento general de estos para Jueves Santo de 1568, mientras el marqués de los Vélez concedía mercedes a los moriscos en detrimento de los cristianos viejos que se amotinaron y sufrieron represión, al tiempo que la confabulación ponía al frente de los moriscos a un antiguo soldado que fue en Flandes, Fernando de Valo descendiente de los últimos reyes de Granada y que fechaba la insurrección morisca para la Navidad de ese mismo año. Antes de esa fecha, los moriscos provocaron una serie de martirios sobre cristianos. Fernandillo de Valor, que es como se le conocía a Fernando de Valor, respectivamente Fernandillo de Valor, era descendiente de moriscos integrados en la sociedad española, cuyo padre había formado parte de la nobleza gobernante de Granada. Envuelto en un asunto criminal, huyó a la Alpujarra, donde alcanzaría a ser nombrado Reyezuelo de la Revuelta, tomando el nombre de Abenumella, y posteriormente sería asesinado por los mismos revoltosos. Había en Granada un sentimiento de disconformidad por parte de los moriscos y un sentimiento de disconformidad por parte de los cristianos. A todo esto se unía un enfrentamiento no disimulado entre la nobleza. La convivencia era difícil entre la población española y los moriscos, que lejos de ver con buenos ojos la integración, se automarginaban y se confabulaban con ánimos hostiles contra la nueva situación sociopolítica. Los cristianos se habían desplazado a la zona por un doble motivo, la mejora de su situación económica y la confianza absoluta de la integración de la población musulmana. Los colonos procedentes de Galicia o de Castilla, de donde afluyó el mayor número, que se desplazaron a las Alpujarras, no lo hacían a territorio enemigo, sino a un territorio donde la gente estaba necesitada de colaboración, de comprensión y de ayuda por parte de los demás. Había que demostrar a unos y a otros que todos eran hermanos que podían y debían vivir en paz y hermandad, pero si eso era cierto por parte de un sector de los moriscos, por otra, también era cierto que se conspiraba en las casas particulares y en ellas los que serían caudillos de la rebelión, Hernando del Zaguer, Farax y Farax, y otros, en concordia con los monfíes, con los bandoleros de las Alpujarras, preparaban el alzamiento para el día 1 de enero de 1569. Un alzamiento que significaría el asesinato de esos voluntarios que se habían desplazado desde su lugar de origen para procurar la integración de gentes por las que sentían caridad. Ya antes de la Navidad de 1568, comenzaron los actos de terrorismo con el asalto e incendio de la iglesia de Cádiar y el asesinato de los cristianos residentes. Cádiar, en la Alpujarra, sería el inicio. Le siguieron los demás pueblos de la Alpujarra. Y en ellos, inevitablemente, el martirio de los españoles y de los moriscos que coincidían en su ideal de convivencia se produjo de una forma terrorífica. Los moros buscaban apóstatas, pero encontraron mártires. Las carnicerías de gentes inermes sembraron todos los pueblos de la Alpujarra en medio de las harchas organizadas por sus asesinos. En las primicias de esta rebelión, todo hacía pensar a las autoridades españolas que no se trataba de otra cosa que de hechos aislados, robos violentos perpetrados por los monfíes, una especie de salteadores eh, de caminos, pero eh, con el tiempo los monfíes, liderados por el descendiente de Abeno Muella, antes citado Fernandillo de Valor, eh, se convertirían en los verdugos más encarnizados de todas las mujeres, niños, viejos y clérigos cristianos que encontraban a su paso. Diego Hurtado de Mendoza eh, nos cuenta en su Guerra de Granada las horrorosas matanzas que hasta el grado más monstruoso perpetraron los moriscos contra la pacífica y desarmada población española que con ellos convivía. Dice, dice Diego Hurtado: Comenzaron por el Alpujarra, Río de Almería, Boloduí y otras partes a perseguir a los cristianos viejos profanar y quemar las iglesias con el sacramento, martirizar religiosos y cristianos, que, o por ser contrarios a su ley, o por haberlos doctrinado en la nuestra, o por haberlos ofendido, les serán odiosos. En Guecija, lugar del río de Almería, quemaron por voto un convento de frailes agustinos, que se recogieron a la torre, echándoles por un orado de lo alto aceite hirviendo, sirviéndose de la abundancia que Dios les dio en aquella tierra para ahogar sus frailes. Inventaban nuevos géneros de tormentos. Al cura de Mairena hincheron de pólvora y pusiéronle fuego. Al vicario enterraron vivo hasta la cinta y jugáronle a las saetadas. A otros lo mismo, dejándolos morir de hambre. Cortaron a otros miembros y entregáronlos a las mujeres que con agujas los matasen. A quien apedrearon, a quien acañabearon, desollaron, despeñaron. Y a los hijos de Arce, al Gaide de la peza, uno degollaron y otro crucificaron, azotándole, e hiriéndole en el costado primero que muriese. Sufriólo el mozo, y mostró contentarse de la muerte conforme a la de nuestro Redentor, aunque en la vida fue todo al contrario, y murió confortando al hermano que descabezaron. Estas crueldades hicieron los ofendidos por vengarse, los monfíes, por costumbre, Convertida en naturaleza. Bien, la guerra de Granada puso al, al descubierto los enfrentamientos existentes entre la nobleza, lo que posibilitó la impunidad de los sublevados. El marqués de Mondejar era partidario de los pactos, pero el gran martirologio ejecutado por los moriscos dejó sus postulados en mal lugar, haciendo que entrase en la lid Luis Fajardo, marqués de los Vélez enfrentado con los marqueses de Mondeja, los Mendoza. El enfrentamiento de estos nobles enmarañó el conflicto, pues cada uno actuaba por su cuenta. Almería fue sitiada por los sublevados, que finalmente fueron vencidos sin que hubiesen logrado su objetivo, desde donde pretendían recibir refuerzos de África. Luis Fajardo fue adentrándose en el asunto, tomando plazas sin autorización real. Finalmente la obtuvo en enero de 1569, provocando el desagrado de los Mendoza, del que el relator anterior era familia, ¿eh? y, en, y por cierto, en su, en su obra, larga, larga todo lo que, lo que quiere eh, contra los fajardo. Conforme avanzaban las tropas, los moriscos arreciaban el asesinato de los cristianos, y las tropas españolas arrasaban y saqueaban los lugares que conquistaban a los moriscos, reinando una gran indisciplina entre los soldados y una evidente falta de coordinación en los suministros. La política de tierra quemada era llevada a efecto por aquellos soldados que, ajenos a toda autoridad, solo buscaban venganza por el asesinato de sus deudos a manos de los moriscos y por los que acudían con un solo objetivo, el pillaje. En fin, la situación era tal que desde la batalla de Félix la insubordinación y deserción de la tropa fue tónica general del campo del marqués de los Vélez. Casi dos semanas estuvo don Luis dedicado a imponer disciplina entre sus soldados. Convocados los capitanes a consejo, las ásperas pesquisas de Fajardo terminaron en el encausamiento de un arcabucero lorquino llamado Palomares que fue condenado a la horca. Era un castigo ejemplarizante. Conocida la sentencia, el malestar entre los lorquinos fue terrible, tanto que se reunieron en el campo y acordaron rebelarse contra la orden. El alto eh, número de hombres y la amenaza de un motín aconsejaron que los capitanes tratasen de levantar la pena impuesta en atención a la honradez y buen servicio del soldado y sobre todo porque estaba emparentado en lorca de muy buenos y ricos parientes y que podía resultar por ello algún crecido escándalo. Don Luis Fajardo no escuchó las súplicas y mandó que se ejecutase la pena, encerrándose en su alejamiento y prohibiendo que se le molestase. Diego Hurtado de Mendoza, Dixit. Poco a poco, el ejército de Luis Fajardo se fue insubordinando, llegando a atentar contra su general, que acabó cediendo a la voluntad de rapiña de la tropa. Los asuntos de Fajardo se convirtieron en... Se complicaron cuando los moriscos al mando de El Malek atacaron su señorío, el de los Vélez, amenazando eh, guerra a Jaén, Murcia y Valencia, asunto que pudo controlarse con la intervención del duque de Alba, mientras, por otra parte, en el sector occidental, el marqués de Mondejar apaciguaba la rebelión con la colaboración de Abenzaba y Andrés Alguacil, logrando así la preeminencia de las tesis de Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla y marqués de Mondejar. Este desorden en las filas del marqués de los Vélez coincidía con la oferta de paz recibida por el marqués de Mondejar de parte de un nutrido grupo núcleo de representantes moriscos. Pero tras las noticias recibidas por parte de las mujeres que habían sido liberadas tras una victoria sobre los moros, los soldados se negaron a dejar de combatir Y dejar sin castigo a quienes eran presentados como bárbaros sin entrañas que habían cometido las más inenarrables vilezas e infligido los más atroces martirios a personas indefensas. Por esas cosas y por el afán de saqueo, se produjo en Jubiles una matanza, claro acto de venganza y de indisciplina, de una tropa que se había aventurado a la campaña con expectativa de botín. Estos actos de indisciplina pudieron sino alargar la guerra y aportar una mancha al nombre de España. La campaña quedó paralizada hasta marzo de 1569 cuando, para limitar las discordias existentes entre los Vélez y los Hurtado de Mendoza, fue nombrado capitán general Don Juan de Austria, más partidario de las tesis pacti pactistas del marqués de Montejar, Hurtado de Mendoza, la paz previa a esta situación, pactada entre Hurtado de Mendoza y Aben Humeya... tras la batalla de Jubiles, fue aprovechada por Aben Humella, eh, eh, que había sido elegido rey de las Alpujarras e intentaba conseguir el apoyo de los moros de África para intentar un nuevo alzamiento, lo que motivó que la voluntad de Don Juan de Austria se viese truncada, debiendo hacer frente al asunto con el ejército comandado por Luis Fajardo, que obtuvo una sonora victoria en Berja sobre el mismo reyezuelo morisco. Los, los levantiscos atacaron la zona controlada por el marqués de los Vélez, habiendo coordinado el apoyo de refuerzos procedentes de Fez y Argel con la idea de sublevar a los moriscos de la zona. Fajardo tomó presos a algunos centinelas árabes, uno de los cuales descubrió que Abenumella había juntado más de 12.000 hombres para ir contra Berja y que sin duda estarían allí. En breves fechas. Asaltaron el fuerte del puerto de la Ragua, a lo que Luis Fajardo respondió con la toma de Dalías y Verja, desbaratando con esta actuación el nuevo alzamiento. Estando en Verja, el viernes, víspera de Trinidad, dice: Fuimos acometidos de don Hernando de Valor, que trujo consigo más de 24.000 hombres, los 12.000 de ellos tiradores. Acometiónos al amanecer fue nuestro señor servido darnos la victoria, con muerte de dos mil hombres de ellos, sin los que murieron en la sierra, reventados y de heridas, que según se supo, fueron otros tantos. Esta batalla reforzó la posición de Luis Farzajardo ante Felipe II, pero no mejoró las posiciones de las tropas españolas, ya que no pudo aprovechar, por mor de los suministros, que fue eh, el, el tema de los suministros fue lo, eh, lo peor organizado de la, de la campaña. El marqués se retiró a Adra, dejando la Alpujarra a merced de los moriscos. Posteriormente se dislocó el ejército mientras los moriscos, comandados por el Malek, tomaban Purchena, Serón, Oria y otras poblaciones. Tuvo entonces que intervenir Luis de Requesens. Tropas portuguesas, napolitanas y catalanas confluyeron en el refuerzo sin que Fajardo, ya en el mes de julio, se decidiese a partir obstinado en la, en la falta de habituallamiento. En fin, el caso es que la tenaza de ben humella sobre Baza y la falta de apoyo hizo que Don Juan de Austria enviase como comandante de la zona a Antonio de Luna, apartando a Luis Fajardo, que fue enviado a campaña. Antonio de Luna obtuvo una nueva victoria sobre Abenumella en Valo, sin las consecuencias que eran previsibles, ya que, temiendo nuevamente falta de suministros, se retiró a la Calahorra, donde nuevamente sufrió deserciones. Y hasta un atentado, tras lo cual los moriscos volvieron a tomar fuerza. Ni Luis de Requesens ni Álvaro de Bazán conseguían poner en movimiento a Fajardo. Damos cuenta qué personas estamos diciendo. Eh? Álvaro de Bazán y Luis de Requesens no lograban mover a Fajardo, que finalmente salió en campaña el 26 de julio, llegando hasta Lucainena, donde se perdió mucha impedimenta en los barrancos. Nuevamente el aprovisionamiento lo paró en Ujíjar, mientras el enemigo estaba en valo Ujíjar y valor están a 7 kilómetros, lo que pasa que las distancias en, en la Alpujarra son bien distintas a lo conocido, porque esos 7 kilómetros se pueden equiparar a 50, por, la, por lo abrupto del terreno. Nuevamente, el abastecimiento tenía de mal ánimo a Luis Fajardo, que sufría multitud de deserciones, lo que le llevó a retirarse. La falta de organización en la intendencia hizo que los soldados del general Belezano eh, se desmandaran hacia Guadix y robasen el pan. En los albores del mes de septiembre, puede decirse que el marqués de los Vélez pasó de ser el general que derrotó a Benumella en el corazón de su tierra a un incapaz militar que había abandonado la Alpujarra en la coyuntura estratégica más delicada. Las quejas reiteradas de Fajardo llevaron a don Juan de Austria a ordenar a la Chancillería una humillante investigación sobre el suministro, desde su salida en Adra hasta la llegada a la Calahorra. La comisión del alcalde López de Mesa realizó entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre un amplio interrogatorio que demostró, pese a los problemas de administración, organización y suministro, la culpabilidad de Fajardo. En septiembre de 1569 hubo un incesante trasiego de información en, en, en Almería como consecuencia del proyecto de Benomella de ocupar la costa para tener acceso a las ayudas berberiscas. Los abusos por parte de las diversas partidas de soldados españoles eran escandalosos. Robaban ganado aceite y lo que les venía a mano, llegando incluso a enfrentamientos entre ellos mismos, lo que soliviantaba a los moriscos que no se habían sublevado y que se veían animados a engrosar las filas de Avenumella. Ilustra bien la situación el hecho de que ciertos moriscos de Portilla quitaron a unos mercaderes que iban camino de Valencia dos esclavas y e un niño y e una niña que llevaban comprando. E por mandado del señor don Juan de Austria se les volvieron las dos esclavas y e la niña se dio a las ruizas vecinas de, la de las cuevas por mandado y orden del dicho marqués de los Vélez. Y el dicho alcaide solo quedó con el niño y demás, de que el dicho alcaide no fue en quitar ni quitó a soldados ni a otra persona que fuesen a Valencia los dichos esclavos. El caos llegó al extremo de perderse el respeto a los oficiales. Diego Fajardo, sufrió un arcabuzazo en la mano cuando pretendía abortar una fuga masiva. Y la debilidad del ejército fue suficiente como para que a finales de septiembre los moriscos reactivasen la guerra en el Almazora, primero con el asedio a Vera y luego con una nueva ofensiva a mediados de septiembre contra Caniles, Huescar y Oria. El espectáculo del ejército español antes de la intervención de don Juan de Austria en este conflicto, puede calificarse en gran medida de lamentable y de inaceptable. Aben Umeya fue finalmente derrotado en Vera el 26 de septiembre de 1569. Era asesinado por sus parciales, hartos de su prepotencia, resentidos por los asesinatos cometidos entre su propia gente y enterrado en un muladar pocos días después siendo sustituido por su primo Abenabó, que dio nuevos bríos a la guerra. Tomó la fortaleza del Castel de Ferro, asedió órgiva ocupada por los españoles desde el principio de la guerra, acometió acciones de verdadero asedio a las tropas españolas que no atinaban a defenderse convenientemente en medio de aquellas montañas, y se guareció en los riscos, fortaleza que resistía el empuje de los españoles. Mientras, las poblaciones de Murcia ponían pegas. Para aportar refuerzos, escudándose en que temían la sublevación de sus moriscos. Finalmente, las tropas murcianas realizaron una campaña victoriosa. En enero de 1570 fue destituido el marqués de los Vélez. Todo quedaba en las manos directas de don Juan de Austria, que acabaría tomando las plazas que tanto se resistían a Luis Fajardo, cortando los abusos. Que se había cometido sobre los moriscos al tiempo que cortaba con firmeza las deserciones de la tropa. Era don Juan de Austria. Y en cuanto a los suministros, durante el primer mes de 1570, cuando don Juan de Austria comenzaba el sitio de galera, se cogió, dice, se cogió eh, obo por mandado del señor don Juan de Austria y eh, del señor comendador mayor y eh, otros oficiales de su majestad, se llevó y eh, gastó en la ciudad de Vera y en el campo de su majestad y para la provisión, y fue renta de la gente de la guerra, más de hasta mil anegas de trigo y hasta la paja. En octubre de 1570 se ordenó la expulsión de los moriscos, y fueron expatriados en diciembre a las provincias de Cuenca y Toledo, Extremadura, Galicia, La Mancha, Campo de Montiel y Sevilla, si bien los señores de la tierra impidieron que la expulsión fuese ni con mucho completa. También en este año los turcos, faltos de botín, pactaron su marcha a Berbería y se ofrecieron para acabar con la vida de Amenabó, extremo que no consiguieron. Finalmente, el Chenis, que quería la paz, acabó con la vida de Abenabó y entregó su cabeza para que fuese expuesta en Granada. El relato de Diego Hurtado de Mendoza, que ha sido tratado, pero se puede decir que ha sido poco tratado, es merecedor de una mayor atención. En su redacción, el autor, que es familiar de los marqueses de Mondeja, expresa por su parte la falta de humanidad de los moros sublevados al tiempo que deja al descubierto la falta de organización y la sobra de enfrentamiento entre los gobernadores españoles responsables de la orden en la zona. Solo pudo darse por concluido el conflicto con el concurso de don Juan de Austria. La sublevación de las Alpujarras se vio apoyada por la acción de los moriscos del reino de Aragón, que encapsulados y a la espera de ser invencibles por, se había, por el número que era, se habían organizado en Valencia con el significativo nombre de la Nación de los Cristianos Nuevos de Moros del Reino de Valencia, que nos puede recordar los nombres que en la actualidad han adoptado las llamadas comunidades islámicas, que crecen con similar vertiginosidad en nuestra España de hoy. Se descubrió no solo relaciones entre moriscos con turcos, sino también contactos entre moriscos asentados en Aragón y el gobernador francés de Bearn eh, y ocupaban tierras que pertenecían por derecho propio a españoles menos afortunados. Pero muchos nobles los protegieran, porque el beneficio económico que obtenían era pues considerable. Eh, aunque en este conflicto no tomó parte la Inquisición, sin embargo, sería su concurso eh, final de esencial importancia. La Inquisición, teniendo una jurisdicción independiente, superior y de aplicación común a todos los territorios de la corona, se erigió a posteriori en uno de los principales instrumentos de aglutinamiento territorial y homogene homogeneización. homogeneización al servicio de la corona. Por eso acabaría siendo un elemento esencial en el control del levantamiento de los moriscos, porque se trataba no solo de un asunto militar, sino de una cuestión de heterodoxia, madre de las discordias que asolaban España. En ese orden, en Aragón, los inquisidores hicieron quemar a varios moriscos a finales del siglo XVI por haberse hallado en el ayuntamiento que se hizo para tratar con los luteranos de Bearne sobre el levantamiento de los moriscos. Se les condenaba por herejes. Ese era el idioma que entendía la población en el momento. Hoy diríamos que eh, les mandó a la hoguera por asociación con ánimo de delinquir en momentos de riesgo evidente y en momentos en los que todos los grupos humanos actuaban de una manera bastante más contundente y sin mediar pruebas ni análisis jurídicos en los casos que la Inquisición sí utilizaba eran manifiestas las relaciones existentes entre los moriscos y los enemigos de España. Los moriscos eran la quinta columna, no solo de los moros instalados al norte de África, sino también del turco que asolaba todo el Mediterráneo y de los príncipes protestantes de Europa que habían declarado la guerra al catolicismo en general y en concreto a España. Los piratas berberiscos asaltaban el levante. Ataques sorpresivos se llevaban por delante cuanto pillaban hombres, mujeres, animales, bienes materiales. Los saqueos se producían con rapidez y con la colaboración de los moriscos, que en ocasiones acababan un huyendo con los piratas. Pero, por lo general, se limitaban a prestar su colaboración en tierra, todo en la esperanza de una invasión y de un levantamiento. Informes de la época señalaban que la orden que han de tener para el levantamiento es de Don Antonio de Portugal y el príncipe de Orange. Tienen concertado con los moros de Marruecos por medio de algunos mercaderes portugueses y moriscos granadinos que acudan por aquella parte, y que el príncipe de Bearne se ha visto con el rey de Francia y, pidió, y pie, pedidole la palabra que le dio cuando se casó con su hermana que le daría gente para tomar Navarra, y que tiene concertado con los moriscos de Aragón que le han de favorecer, y que para lo de Valencia aguardan la armada del turco que no saben por dónde vendrá, más que han de estar en Argel para el 11 de agosto, que también tienen concertado con los franceses que han de meter el alquitrán por Roncesvalles en pelotas de sebo y llevarlo a los moriscos de Alcarria para quemar con él las galeras y bajeles de cristianos. El activismo era constante, el tráfico clandestino de todo tipo de instrumentos había sido detectado, y la actividad de la Inquisición se había centrado muy especialmente en el control de la exportación de caballos. Las reuniones clandestinas se suponían abundantes y el espionaje de los familiares de la Inquisición señalaba que había noticias y rumores que corrían de pueblo en pueblo sobre la presunta actividad de los moriscos aragoneses en la preparación de una asonada mediante la acumulación de grano, armas y pólvora. Jerónimo Roldán, vecino de Tudela, que había vivido varios años en Cascante, conocía las numerosas recuas que pasaban por la villa de Cortes, rumbo a Pamplona y viceversa, en las que traían hierro, plomo y estaño en mucha cantidad con objeto de rebelarse y alzarse contra su majestad, porque no entiende que tanta cantidad pueda ser para muy buen efecto. Un vecino de Buñuel, Miguel Lorenzo, lo tenía claro. Es pública voz y fama que han juntado <coughs> gran cantidad de trigo y bastimento y de armas y pólvora y munición y de todos metales para alzarse, y dicen que perderán antes sus vidas que dar las armas. Y ansí, por lo que dicho tiene el testigo, cree y tiene por averiguado que los dichos moriscos tienen mal propósito y se quieren alzar y rebelar, y esto sabe. Y sabe en sí mismo que si algunas cosas traen a vender a este pueblo de buñuel que procuran llevar el retorno en ámagos de cera y en hierro viejo y mismo se dice públicamente que han vendido y venden sus haciendas para levantarse las cuales venden a menos precio bien por si todo esto fuera poco Muchas defensas de la costa estaban desatendidas por falta de fondos para mantenerlas. Los piratas berberiscos eran conocedores de esa realidad mejor que la administración pública y aprovechaban esos huecos para efectuar sus incursiones. No parece que la guerra de las Alpujarras hubiese concluido con la victoria final de don Juan de Austria, sino que la misma, seis años después, continuase desarrollándose en otros lugares y con un peligro mayor. En 1576 en Aragón se advertía del peligro de haber un quinto de gente francesa y gascona y con los moriscos más de la mitad. El flujo de inmigrantes, la posible conexión de los franceses con los bandoleros catalanes y aragoneses, los intercambios comerciales fronterizos con todo un negocio abierto de contrabando y tráfico de caballos supusieron una constante intervención de la Inquisición en este ámbito. El control de la saca de caballos por parte de la Inquisición desde 1574 hasta, 15, hasta 1630 fue motivo de múltiples causas de fe. Como se ve, se trataba evidentemente de un acto de defensa nacional y la Inquisición actuaba como un tribunal encargado de esa defensa nacional. Hoy hablaríamos del Tribunal Constitucional como garante de las libertades aportadas por la Constitución. En el siglo XV el garante de las libertades nacionales era sin lugar a dudas la Inquisición. En cumplimiento de sus atribuciones ahora le tocaba controlar la exportación de caballos que casualmente estaba llevada a cabo por moriscos que también casualmente los vendían a los hugonotes quienes también casualmente estaban en guerra contra España. Las informaciones señalaban que los moriscos estaban confabulados con los hugonotes y los moros y con los moros de Argel que tenían previstos desembarcos en la costa mediterránea coincidentes con la invasión hugonote de Francia, mientras dentro de España se organizaban los distintos núcleos de moriscos para apoyar ambas invasiones. Todo abonaba la necesidad de la expulsión de los moriscos. Eran la quinta columna del enemigo. Habían sido vencidos en un enfrentamiento feroz en la Alpujarra, pero para plantearse una expulsión se tuvo que pasar por un periodo en que se intentó su asimilación. Si se había intentado con los judíos, que por su propia voluntad eran extranjeros, ¿no se iba a intentar con los musulmanes? Así, tras la deportación de los moriscos a Valencia, Felipe II aconsejaba aplicar toda suavidad y blandura y a perdonarles con levísimas penitencias. Así, intentando evitar lo inevitable, en 1582 se prohibió a los moriscos valencianos acercarse a las costas y en 1593 se prohibió a los de Aragón el uso de armas. Como en el caso de los judaizantes, los encargados de perseguir la quinta columna del turco debían seguir una serie de indicios que condujesen al núcleo de esta. ¿Qué señalaba la existencia de un posible traidor? La práctica de ritos, decía. La práctica de ritos y ceremonias de moros, es decir, ayuno en el ramadán, las abluciones, la comida, no comían tocino ni bebían vino, el rezo de la sala, no tener imágenes, cantar canciones de moros como la que comenzaba con las palabras, adórate profeta, etc. O porque decían que también se podían salvar los moros en su ley como el cristiano pero en este asunto como en el resto de los tratados por el santo oficio el, el asunto en sí siendo importante no deja de ser secundario. cualquier observador superficial de los principales acontecimientos inquisitoriales sabe que bajo el nombre de herejía los inquisidores escondieron una enorme variedad de percepciones eh, de percepciones social y políticamente digamos disfuncionales que poco o nada tenían que ver con la ortodoxia dogmática los inquisidores siguieron pautas marcadas por exigencias sociales, culturales o políticas. Porque más que definir objetivamente la materia delictiva, a estos jueces les interesaban los individuos. Dicho de otra manera, no era el objeto herético lo que realmente importaba, sino el sujeto que lo asumía, la persona que ella se salvaba o se condenaba desde el punto de vista religioso. Y sí, Volvemos al aspecto religioso, porque el aspecto religioso y de salvación es esencial en el tratamiento de la Inquisición y de la monarquía hispánica. Pero tratemos los hechos concretamente y nos daremos cuenta que, sin dejar el trasfondo religioso que impregna el ser y la esencia del Imperio Español, cada uno de esos hechos además tiene un componente no relacionado con la religión, sino relacionado con la política nacional o internacional. Aspectos que el Estado, debe afrontar. Hoy, el Estado democrático no posibilita el ejercicio del pensamiento fuera del ámbito estrictamente democrático. Y siendo así, ¿qué nos hace pensar que un Estado hispánico tenga la obligación de permitir la exportación de caballos para que luego sean usados por los enemigos de España para combatir físicamente a España? En el siglo XVI, y más concretamente en la segunda mitad, se vio España expuesta a una constante acción contra los intereses de la patria. En esa ocasión llevada a cabo con la connivencia de un enemigo interior, los moriscos. Y España debía actuar como un cuerpo vivo para evitar ser destruida. Se intensificaron de forma muy significativa los procesos inquisitoriales a los moriscos. Se redactó un decreto de expulsión que Felipe II no quiso firmar. Finalmente, el 8 de abril de 1609, Felipe III decretó su expulsión a instancias del duque de Lerma, sin consultar para nada a la Inquisición. El motivo, el temor de una posible colaboración entre la población morisca y el imperio turco-otomano en contra de la España cristiana. Por su parte, la Inquisición procuraba que el rigor contra los moriscos se suavizase, teniendo en cuenta la prácticamente nula eficiencia de la predicación. Tan persuadido estaba todo el mundo de la obstinación y simulada apostasía de los conversos que llegó a tratarse en junta de teólogos valencianos si para evitar sacrilegios convendría no obligarles a oír misa ni a recibir los sacramentos. Pero lógicamente no es esa la opinión de quienes, contrariamente a Felipe II, consideran que la patria es un hecho de segundo orden y que son los enemigos de la patria quienes deben recibir las mejores atenciones. Así, Ildefonso Falcones señala como genocida a Felipe II, del que afirma que fue precisamente en Portugal donde por primera vez se trató la posibilidad del exterminio en masa de los moriscos españoles. Reunidos el rey, el conde de Chinchón y el rehabilitado anciano duque de Alba, cuyo carácter no se suavizaba ni siquiera con la vejez, estudiaron, estudiaron la posibilidad de embargar a todos los moriscos con destino a Berja para una vez en alta mar barrenar las naves a fin de que pareciesen ahogados por fortuna o porque la armada estaba ocupada en otros menesteres la matanza de todo un pueblo no se llevó a efecto ese insulto ese insulto de ildefonso falcones quiero remarcarlo para eh, dejar en los ámbitos a donde yo llegue serán breves serán poquitos pero para remarcar que ildefonso falcones es un traidor un enemigo de españa y, y, y con toda seguridad es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque a las pruebas nos podemos remitir de lo, que, de lo que hizo Felipe II. Sería interesante que esa afirmación, ciertamente efectuada en una novela, pero afirmación que queda como hecho histórico, al tratarse de novela histórica, fuese documentada de alguna forma para diferenciarse de la mentira que abona la leyenda negra, que ya no es atendida por ningún historiador mínimamente informado. Lo que sí es cierto es que durante esos años se generalizó, por una parte, la actividad antiespañola de los moriscos en todos los ámbitos, tanto internacional como interior, con la extensión del bandolerismo y la incitación a la rebelión. Se reclamaban medidas como llevarlos a galeras y quitarles sus hijos que serían entregados a familias cristianas. Nada de ello se llevó a efecto, señor Falcón. Eh, durante dos años se prolongaron las discusiones sobre las necesidades de expulsión. El duque de Lerma, con la anuencia de Felipe III, procedió a firmar el decreto el 4 de abril de 1609. La hora de la expulsión había sonado. <coughs> Y el desacierto de Felipe II estuvo en no hacerla y dejar este, este problema a su hijo. Ni el escarmiento de la guerra civil pasada, ni los continuos asaltos de los piratas de Argel, que iban haciendo inhabitables las costas de Levante, ni la inseguridad de los caminos infestados por bandas de salteadores, ni las conjuraciones bastaron a decidirle a cortar aquel miembro podrido del cuerpo de la nacionalidad española. El rey prudente. Que lo, el rey prudente no lo digo con ironía, lo digo con afectación. Eh, y es que Felipe II, entre tanto, eh, Veía que no había vida cierta ni camino seguro, dice Fray Marcos de Guadalajara. Eh, la rapiña y las venganzas mutuas de cristianos viejos y nuevos iban reduciendo muchas comarcas del reino de Aragón y de Valencia a un estado anárquico y semisalvaje. Las leyes se daban para no ser obedecidas y la predicación no adelantaba un paso, porque todos los moriscos eran apóstatas. Por maravilla se hallará entre tantos uno que crea derechamente en la sagrada ley cristiana, dice Cervantes. No quedaba otra solución. Y sin embargo, a pesar de las pragmáticas, a pesar de llevarse a cabo la expulsión, la voluntad se desasía de la necesidad y se tendía a que la expulsión no se llevase a efecto, señor Falcones. Se buscaban artimañas para que quedasen los expulsados, así bajo la excusa de no dejar desatendidos los cultivos, se permitía que el 6% de cada población se librase de la expulsión, así como la con, así como con licencia paterna, los niños menores de 4 años. Pero ya no bastaba nada, se había llegado demasiado lejos y la desesperación de los expulsados, unido a los abusos que sobre ellos se cometían, provocaron en Valencia un último y desesperado levantamiento que les llevó a negarse abiertamente a cumplir las órdenes reales. En Finestrat, en Sella, en Relleu, en Taberna y en Aguar. En todo el valle del Guadalest, en Muela de Cortes, se levantaron en armas los caudillos Jerónimo, Milini y Turigi. Lo que provocó una matanza entre los desgraciados expulsados que, acabaron entregando a los que se acabaron entregando. El resto fue expulsado sin contratiempos. Eh, y en el resto de España no hubo ningún contratiempo. Unas 300.000 personas fueron expulsadas, siendo que las cifras más negativas que abona la leyenda negra llegan hasta los 900.000. Llevada a efecto la expulsión, sufrieron persecución por sus propios correligionarios en África y por los hugonotes franceses, para quienes en su nueva situación ya no eran útiles. Las autoridades francesas que les obligaron a pagar un ducado por persona a cambio de concederles la gracia de poderse armar. Al poco tiempo, no obstante, les requisaron las armas y les compelieron a vivir como cristianos, con lo que los moriscos mudaron de puesto con un fin bastante triste.